No es más que cortar dos discos del pseudo tallo para hacer la trampa. Es importante que siempre hagamos un pequeño corte de una de las partes del pseudo tallo que nos sirva como cuña para las trampas. Entonces colocamos las trampas, le ponemos su cuña para que el picudo entre. El olor que desprende el pseudo tallo atrae al picudo y lo captura acá. Entonces, posterior a eso, vamos a utilizar una soja para taparlo. A los 3-5 días podemos realizar el primer monitoreo y que es lo que esperamos ver, capturar el picudo en esta trampa. Podemos mandar una botella o un recipiente plástico y los vamos echando acá. Hacemos